Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a este su canal. En esta ocasión estaremos haciendo lo que está ahorita muy en tendencia, que es la colita de la sirena. Aquí ya la tengo un poquito aventajada, nos vamos a enfocar solamente en lo que es la colita de la sirena. Aquí les estoy mostrando los materiales que ocuparemos para nuestro videíto, que es nuestro monómero acrílico cristalino, este acrílico que es parte de una de mis colecciones, espero que se aprecie, es un moradito en mix, muy bonito, muy brilloso. Estaremos utilizando también un acrílico de la colección unicornio, que es el azulito, también tiene matices como verdosos, muy muy padre, brilla muy padre. Y estas formas de mariposa nos van a facilitar muchísimo, muchísimo la elaboración de lo que es la colita de la sirena. Perdón por el desenfoque, estoy batallando un poquitín, pero espero que se aprecie perfectamente lo que estamos realizando. Manos a la obra. Lo que haremos con esta formita, le vamos a doblar por donde tiene las líneas de lo que es la numeración y nos va a quedar así. Solamente está doblada, la apreté muy bien para que no se me mueva. Ahí lo que vamos a hacer, vamos a estructurar lo que son los dos lados de la colita de nuestra sirena, nos vamos a guiar con la formita para que nos queden al mismo nivel y no nos quede una más grande que la otra. Aquí vamos a poner una perlita de acrílico cristalino en el centro para fijar lo que ya es nuestro tip, que está previamente preparado ya con diseño de escamas, para enfocarnos nada más en lo que ya es la colita de la sirena. Aplicamos nuestra perlita al centro para colocar nuestro tip y poderlo fijar. Nos aseguramos que quede de una manera derechita para que ya cuando terminemos nuestro diseño no nos haya quedado chueca. Para empezar a estructurar lo que es uno de los lados de la colita de la sirena, aquí termino de fijar muy bien mi tip, ya está secando lo que es nuestro acrílico cristalino y comenzamos con nuestros dos acrílicos de glitter y diferente decoración para que empecemos a estructurar lo que es la colita de la sirena. Vamos colocando en forma indistinta lo que son nuestros acrílicos. Yo lo fui haciendo primero de uno, luego de otro, para irlos intercalando los colores y que tuviera más movimiento lo que es nuestra colita de sirena. Aquí les ofrezco una disculpa, tuve un poquito de problemas con el enfoque, constantemente se me desenfocaba, no sé qué estaba pasando. Y bueno, continuamos con el diseño de nuestra colita de sirena. Como les comentaba, fui alternando los dos acrílicos para darle más movimiento a nuestro diseño y que se vea más lindo. Por otra parte, si son nuevos en el canal, pues los invito a suscribirse, a cliquear la campanita de las notificaciones para que cada que subamos videitos, a su vez les notifiquen y puedan estar aquí con nosotros. Vamos acomodando nuestros acrílicos, los vamos perfeccionando que no se nos salga de nuestra formita. Aplanamos muy bien para que ya no haya necesidad de limar. Simplemente vamos a terminar con lo que es nuestro finish gel. Entonces es importante que la aplicación quede muy 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 líquida para que se autonivele solita. Vamos detallando muy bien lo que es nuestra primera aleta de la colita de la sirena, que no se nos salga de los bordes. Esta forma está muy práctica, nos ayuda perfecto para que nos queden parejitas las aletitas de la cola de nuestra sirena. Quien tiene estas formas, hagan el intento y verán que les queda divina. Termino de detallar para continuar con la siguiente aletita de la cola de la sirena. Y son de la cola de nuestra sirena. Les comento que estoy trabajando en unos videitos petición de algunas de las suscriptoras que tenemos aquí en este canal. Ya estoy trabajando en ello. Próximamente estaré subiendo esos videitos. Espero que sea de su agrado. Y también por otra parte, pues recordarles que si son nuevos en el canal, pues los invito a suscribirse, a cliquear la campanita de las notificaciones para que en futuros videos les llegue el aviso y puedan estar
viendo nuestros videitos. Si también este les agrada el video, pues obsequiarme un dedito arriba y también compartir en sus redes sociales. Con eso me ayudarían muchísimo y cada vez vamos siendo más en este hermoso canal. Espero que todo el contenido sea de su agrado y bueno, pues continuamos. Ya estamos haciendo la otra aletita de la cola de la sirenita. Como ven, es muy fácil y como utilizamos la plantilla de esta forma tipo mariposa, realmente nos facilita muchísimo el trabajo. Las invito a que lo realicen, les encantará y como exhibición en su área de trabajo es un diseño muy lindo. Sabemos que es de fantasía, que nadie lo va a usar, pero a nuestras clientas al ver la capacidad que tenemos para elaborar ciertos diseños, pues eso les gusta. Entonces no está de más que lo realicen y verán que quedarán muy satisfechas con el resultado. Aquí estamos terminando ya con lo que es la colita de la sirena y vamos a dejar este que polimerice para proceder con lo que es el terminado. Aquí nada más estoy detallando y ajustando unas líneas para que no se salga del trazo y quede de una manera muy uniforme y muy bonita lo que es la cola de la sirena. Aplanamos muy bien, que quede perfectísima. Acomodamos lo que es nuestros acrílicos de color, pues vamos a encapsular estas aletitas para proteger lo que es nuestra decoración y posteriormente estaremos aplicándole lo que es nuestro finish gel para que le dé ese brillo y se vea muchísimo más bonita de lo que se ve aquí en cámara. Realmente no le hace justicia, se ve muy bonita. Y bueno, como ven aquí en el video, ya estamos encapsulando lo que es nuestra colita de sirena. Cada una de las aletitas de la cola de sirena dejamos que polimerice, que seque perfecto para poder retirar lo que es ya nuestra cola de sirena de nuestra forma para escultura, para proceder ya con lo que es la aplicación del finish gel, metemos a curar y terminar de decorar nuestra colita de sirena pues a nuestro gusto. Con este tipo de formas es muy fácil elaborar este tipo de diseños, nos facilita muchísimo el poderlos realizar de una manera perfecta sin que nos salga en diferente proporción cada lado de nuestro diseño. Y bueno, las invito a que lo realicen. Sin más que agregar, pues las dejo con el video, se explica por sí solo, no sin antes recordarles que si son nuevos en el canal, pues los invito a suscribirse, a clicar la campanita de las notificaciones, para que cada que subamos videitos, pues les lleguen a su vez la notificación y puedan verlos. También me encantaría que compartieran estos videos en sus redes sociales y poco a poco siga creciendo este hermoso canal. Dios me los bendiga muchísimo. Nos vemos en un próximo videito. Hasta la próxima. Bye, bye.